estamos aquí con las más chiquitas. Bueno, contanos un poco cómo fue la organización, qué se está haciendo. Bueno, sí, quedamos a partir del año cuando arrancamos la reunión de la asociación de organizar un encuentro cada club por mes, así le damos más rodaje a las nenas, que son las que a veces menos juega o menos horario se le da. Y bueno, arrancamos nosotros a organizarlo la primera fecha y bueno, gracias a Dios tenemos la convocatoria de todos los clubes que dijeron presente. No, eso te iba a decir, muchísimos clubes se hicieron presentes, acompañados los chicos también por los padres. Sí, si bien era obligación, digamos, todos los encuentros va a ser obligación para todos los clubes venir, la presencia de todos los clubes con la cantidad de nenas que trajeron fue importante. Y bueno, y la gente siempre que acompaña esta categoría dándole apoyo a las nenas. Además también el día da para que vengan, se diviertan, estén jugando. Sí, la fecha fue ideal porque es feriado nacional. Si bien alguna gente trabaja, pero bueno, una fecha linda para que los padres puedan acompañar a las nenas y las nenas puedan venir y compartir todas estas horas que estamos compartiendo. Oh, las chicas contentas. Sí, las chicas felices porque pueden jugar, juegan en un mismo día, juegan contra todos los equipos y eso está bueno, comparten con las nenas, tienen amigas, socializan. Sí, muy contenta, por suerte. ¿Cómo están las más chiquitas? ¿Cómo están las categorías inferiores aquí en el club? No, las categorías estamos bien. Nosotros tenemos mini infantiles que no compiten en el torneo y después tenemos, bueno, las mayores que están compitiendo. Pero, no, trabajando, utilizando la semana para aprender y seguir creciendo. Te cambio el tema, las mayores, bueno, vienen de lograr una victoria. ¿Cómo están? Sí, bueno, ayer nos tocó recibir a Ciclista, que por suerte conseguimos una victoria, un partido difícil. Pero bueno, estamos muy contentas por la victoria que se nos dio. Se viene este torneo también de las mayores lindo porque hay nuevos equipos, nuevas chicas, y se hace un torneo más entretenido. Sí, somos 9 equipos participando, algunos no tienen mayores, pero es un torneo largo y está bueno para jugarlo porque si perdés un partido se siguen dando las posibilidades para seguir creciendo en la tabla y sí, muy contentos.